Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos nuevamente con ustedes compartiendo acá el hermoso panorama del cuarto viernes de Cuaresma, acá en el hermoso municipio de Santana Huista, Huehuetenango, Guatemala. Acá compartiendo con ustedes el panorama de este día tan especial, acá en el hermoso municipio de Santana Huista. Así que los invitamos para que se queden con nosotros a visualizar de este panorama bastante único que se vive hoy aquí en Santana Huista, Huehuetenango, Guatemala. Un placer enorme saludarlos en estas horas del día. Allá los vamos a dejar con sonido ambiente. Vamos a meternos en la calle principal. Así que los colores, amigos, recuerden comentarnos de dónde nos visualizan en estas horas del día. Ahí para comentarles sus saluditos cordiales. Pues déjenme comentarles de que hoy viernes 8 de marzo, pues, nos encontramos acá en el hermoso municipio de Santana Huista, Huehuetenango, Guatemala, compartiendo este panorama del cuarto viernes de Cuaresma, acá en Santana Huista, Huehuetenango, Guatemala. Bienvenidos, un excelente día, un placer enorme saludarlos en estas horas del día. Bienvenidos. Así que vayamos compartiendo ahí para que más amistades, pues, se vayan conectando, pues, a esta cobertura especial. Pues ahí para comentarles de que acá se encuentra de todo, acá sí hay una variedad de productos para el hogar, camisas, blusas, juguetes, artesanías, cadenas, los famosos carritos de madera, acá se encuentra de todo. Bienvenidos. Hasta ropas, trajes típicos ahí para los niños. Un excelente día, amistades, un excelente día. Saludos cordiales acá desde el hermosísimo municipio de Santana Huista, compartiéndoles de este panorama bastante bonito, un panorama único que únicamente se encuentra aquí en el hermoso municipio de Santana Huista, Huehuetenango, Guatemala. Recuerden comentarnos de dónde nos visualizan en estas horas del día. Ahí para las mujeres que hoy en su día, pues, muchas felicidades. Ahí saludamos a todas las mujeres que nos visualizan, las mujeres que forman parte de este proyecto y las mujeres en general, un excelente día. Muchas felicidades hoy en su día. Así que saludos cordiales, amigos.
Acá tenemos ofertas. Y acá en Santana se encuentran ofertas. Así que saludos cordiales, mis amigos. Bienvenidos. Déjenme comentarles que yo creo que hace una semana realicé una transmisión acá y la verdad, comparando como hoy, pues una gran diferencia. Pero qué diferencia. Hoy sí todas las calles están llenas de comerciantes ofreciendo sus productos. ...25 personitas, muchas gracias, bienvenidos, un placer enorme saludarlos en estas horas del día. Bienvenidos, para comentarles de que acá nos encontramos en el hermoso municipio de Santana Huiza, Huehuetenango, Guatemala, hoy viernes 8 de marzo... y como en un día bastante especial. Ahí saludamos ahí a todas las mujeres hoy en su día. Muchas felicidades, esperando que se la pasen de lo mejor. Ahí saludamos ahí al buen amigo Chusito Hernández. Excelente día. Así que recuerden, amigos, si son de los lugares cercanos de este hermoso municipio, pues los invitamos a que se acerquen para que visualicen y disfruten de ese día tan especial acá en el hermoso municipio de Santana Huixta, Huehuetenango, Guatemala. Hoy viernes 8 de marzo. Un día bastante especial. Ahí celebrando a nuestro Cristo Nazareno. Así que 29 personitas, muchas gracias, bienvenidos. Un placer enorme saludarlos en estas horas del día. Y para comentarles de que me encuentro en la calle principal, esta que conduce hacia LOP, que conduce hacia el estadio. La calle principal. En breves momentos me estaré ubicando en la iglesia, a ver si se permite, porque hay mucha gente y complica un poco el paso, pero trataremos la manera de llevarles cada rinconcito de este hermoso municipio. Hoy viernes 8 de marzo, celebrando el cuarto viernes de Cuaresma, así que bienvenidos. Vamos a la nueva. Y para los peques, un montón de juguetes. Así que todos invitados, amigos vecinos de este hermoso municipio, pues déjenme comentarles de que estoy escuchando algunas ofertas de productos, blusas, camisas, utensilios y cocina. Así que acá se encuentran productos en oferta, así que todos invitados a acercarse si todavía está en casita, a disfrutar de este hermosísimo panorama que hoy viernes 8 de marzo se observa acá en el hermoso municipio de Santana Huista, Huehuetenango, Guatemala. 32 personitas, muchas gracias. Y recuerden comentarnos de dónde nos visualizan, para compartir un rato con ustedes en este hermosísimo día aquí en el municipio de Santana Huixta. Así que déjenme comentarles de que acá se encuentra de todo: chamarras,
platos, vasos, un montón de productos. Así que saludos cordiales, amigos, gracias por visualizarnos en estas horas del día. Ahí para comentarles, no sé cómo estemos de señal, la verdad, porque yo creo que en estas horas, pues, a veces la señal se pone débil, pero no sé cómo está la salida ahí de la señal. Ahí se puede comentarnos qué tal se ve la cobertura. Ahí les agradecía bastante, gracias. Pues seguimos saludando ya a los buenos amigos. Ahí. Así que ya lo escucharon, tres par de calcetines por 5 quetzalitos, tremenda oferta. Yo creo que en un momento iba a pasar a comprarme un parito de calcetín. Así que llegamos al lugar de las frutas, sandías, manías. Tiene calambre, golpes. Mangos, de todo un poco acá, pues. Yo creo que voy a deletear una sandita, que aquí no se acuerda. Ahí de comer una sandía con yo bien recuerdo que lo que hacíamos antes. Veníamos acá a disfrutar de la feria y bueno, nosotros comprábamos una sandía entera y nos íbamos arriba ahí para compartir. Así que bueno, normalmente se hace por el calor y por el clima, pues. Es muy bonito también visitar del río, así que no sé qué sigue de los demás abajo, si hay alguna actividad o no. Dar una vueltecita por ahí. Vamos a regresarnos nuevamente. Después pasamos al parque, pasamos a la iglesia y a ver qué encontramos. Pues acá encontramos allá los músicos típicos en esta feria, pues se vienen los mariachis aquí a presentar sus temas ahí para los amigos que están disfrutando ahí de las frías. Así que bueno, seguimos compartiendo con ustedes, amigos, en estas horas del día. Bienvenidos. Ahí se va a reportar el amigo Hernández Ross. Bienvenido, buenos días. Buenos días, buenas tardes. Así que todos invitados a disfrutar de las grandes promociones. Que me comenten de que hay ofertas de calcetines, tres pares por 5. ¡Wow! Y únicamente se encuentra en Santana, Wista, Huehuetenango, Guatemala. Saludos, amigos. Un placer enorme saludarlos. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidos. Y cómo no, ahí saludamos. Ahí aprovechamos. Ahí saludamos ahí a todas las mujeres con este día tan especial. Que hoy celebramos el Día Internacional de las Mujeres. Ahí esas mujeres luchadoras. Saludos cordiales. Hoy se queda compartiéndoles el panorama que se vive hoy viernes 8 de marzo acá en el hermoso municipio de Santana Huista, Huehuetenango, Guatemala. Los cordiales bienvenidos. Santana Huista, donde hoy viernes se encuentra de todo. Ofertas de zapatos, de blusas, de utensilios de cocina, pantalones y de muchos productos más. Así que recuerden dejarnos sus comentarios, amigos, que nos visualizan en estas horas del día. ¡Bonita blusa! Acá nos encontramos acá con los buenos amigos que dicen que hay oferta de blusas. Si nos puede comentar alguna...
¿Qué ofertas, amigos? De repente que para los amigos que nos visualizan, de repente que son vecinos de acá de Santana, lo pueden ver y pueden acercarse con usted. Directamente, amigos, le traemos blusas mexicanas directamente de la Mesía para acá, dándole buenos precios, oferta. Acá nos encontramos con Elder López, así que la invitación, amigos, somos 41 personitas. Recuerden, si visitan Santana Huista en algunas horas, pues acá pueden visitar acá Elder López, que les ofrece blusas de máxima calidad y con confort excelente. Para calor, para niña, juvenil. Así que ya lo saben, amigos, saludamos ahí al amigo, muchas gracias. Así que ya lo saben, amigos, pues ofertas y ofertas que encuentran acá. Recuerden, si pueden acercarse, pues ya saben dónde abocarse para comprar alguna blusa para cualquier ocasión. Para los niños, pues se encuentra de todo. Bueno, pues. Ay, Dios. Pues acá sí ya está empezando a complicar un poquito el paso, pero ahí estamos. Así que saludos cordiales, amigos. Gracias por visualizarnos. Ahí vamos a ver un poco los juegos mecánicos. Está de acercarnos allá a los juegos mecánicos. Pues acá está el lugar de los juegos mecánicos. Se logran ver los famosos caballitos, trampolines y un trencito por allá que se logra ver. El famoso barco. Ahí se va reportando el amigo Wilson Fabián. Saludos cordiales, amigos. Ahí que nos dejan sus comentarios. Gracias, gracias. Y cómo nos saludamos allá a los amigos que nos visualizan en estas horas del día. Muchas gracias. Pues acá seguimos compartiéndoles del hermoso panorama que se vive acá en Santana Huista, Huehuetenango, Guatemala. Compartiendo con ustedes nuestra plataforma oficial de Mochilero Estudio. Un placer y un gusto enorme compartir con ustedes en estas horas del día. Así que bienvenidos, 29 personitas, muchas gracias. Recuerden dejarnos sus comentarios y para compartir un rato con ustedes en estas horas del día, hoy viernes 8 de marzo. Ahí celebrando el Día Internacional de las Mujeres. Así que bienvenidos, muchas gracias. Ahí se van reportando amigos de la Trinitaria. Saludos cordiales ahí a la distancia. A Alex, que nos visualiza desde la Trinitaria. Así que seguimos compartiendo con ustedes, amigos. Gracias, muchas gracias por visualizarnos en estas horas del día. Pues ahí a los amigos que se encuentren hoy en casita, pues vecinos de este hermoso municipio, pues ahí los invitamos para que se puedan acercar y pues observar de este hermosísimo panorama que hoy viernes 8 de marzo se logra observar acá en el hermoso municipio de Santana Huista, Huehuetenango, Guatemala. Hay pulseritas para los bebés también, con diferentes nombres. Venga, venga, acérquese por acá. Aquí están las joyas del joyero. Lo estamos dando barato, a precio de feria, a precio de me lo llevo. Porque estamos de feria, señores y señores, hemos venido a rematar todos. Así que tremendísimo el panorama que se vive hoy viernes 8 de marzo, acá en el hermoso municipio de Santana Huista. Saludos, amigos. Como que ya complica un poco pasar, pero bueno, ahí estamos. Acá por la gente. Aceite del coyote. Tiene
calambre, tiene golpes para la tos, para los pulmones, al dolor de brazo, aceite del coyote, artritis, reumatismo, calambre, te duele los pies, te duele la cintura, te duele la espalda, hay dolor en los huesos, aceite de coyote, te duele los pies, la rodilla, la cintura, bueno para el artritis, bueno para el reumatismo, para la tos, para los pulmones, aceite de coyote, este es clave. En la noche hay que poner eso, quita el dolor de hueso, quita el dolor de rodillas. Aceite de sí, para los pulmones. Mira muchachos, que hoy sí estamos acá con buena vibra. Tenemos toda la mitad de precio. 15 quetzalitos, qué barbaridad, señoras, 15 quetzalitos le estamos dando. Venga a aprovechar que nosotros acá somos los dos manateros. Hoy nosotros nos queremos ir sin nada, señora. Así que se venga a meter la mano, que tenemos todo barato. A 15 quetzalitos por este lado. Así que seguimos ahí saludando ahí a los buenos amigos que nos dejan sus comentarios desde Concepción Huitza. Ahí es los cordiales ahí para los amigos que nos visualizan desde Concepción Huitza. Ahí saludamos ahí al amigo Mario Vargas desde Concepción Huitza. Así que seguimos amigos, gracias, muchas gracias por visualizarnos en estas horas del día. Pues. Acá compartiendo el panorama que se vive. Acá en el hermoso municipio de Santana Huitza, Huehuetenango, Guatemala, hoy viernes 8 de marzo, un día muy especial. Ahí celebrando ahí el Día Internacional de las Mujeres. Así que seguimos ahí saludando ahí a los buenos amigos que nos dejan sus comentarios. Muchas gracias. Saludos cordiales. 36 personitas. Muchas gracias. Así que seguimos compartiendo con ustedes cada rinconcito de este hermosísimo municipio. A ver qué encontramos por allá. Cada rinconcito de la feria de Santana Huitza. Así que bienvenidos amigos, bienvenidos. Seguimos compartiendo con ustedes este hermosísimo panorama. Hoy viernes 8 de marzo, aquí en el hermoso municipio de Santana Huitza. A ver, nos vamos a acercar al parque. A ver.
Ahora nos dirigimos al Parque Central de Santa Ana Vista. Una de las principales calles. Aquí nos encontramos en el Parque Central de Santa Ana Vista. Así que muchas gracias por visualizarnos. De esta manera paso a cerrar esta cobertura. Muchas gracias por acompañarnos en este lapso de tiempo que compartimos con ustedes. Saludos cordiales, amigos. Que pasen un excelente día.